Nenita, ella se llama Fátima May. Gracias por estar conectarte.
y es fan del programa. También tenemos saludos para la familia Fernández. Vicente Fernández. Es el nieto, es el Vicente. Sí, también. Para los famosos, tenemos. Hasta la audiencia ya es famosa, ya vieron. La chiquitita que siempre nos ve y el otro día nos reclamó a Analí Scott, hermosa, una nena de 8 años. ¡Hola! Sí, a ver, paso volado y no quiere aquí o. Sí, es de aquí de Cancún. Ah, pues vengas aquí al programa. ¿Dónde hay que salir? No, pues no de vacaciones, sino por cuestiones familiares. Tuvieron que viajar y están ahorita en Chiapas. El hermano de República de Chiapas. Aquí tenemos ahí en Chiapas, Tenemos un invitado de Chiapas. Es esta. Tu parienta de Chiapas, ¿cómo se llama? Sofía. Sofía. A la parienta de Chiapas. A la familia Saucillo. Saucillo, también saludos a los que nos ven en Cozumel. Tenemos gente que nos ve en Cozumel, que nos ve en playa, que nos ve en Leona Vicario. En Tulum, también tenemos gente de Tulum. En Mérida. Saludos a todos los de Mérida. La gente en Tizimín y Valladolid también. Ay, Tizimín, sí. Y Miami Dolita. Ya hablaste de los de aquí, de aquí cerquita. Y de otros estados de la República que nos ven en Jalisco. Jalisco. Guadalajara, Guadalajara. También los ven en Michigan. Saludos a mis cuates de Michigan. Esos de la metralleta de la vez para saludos. Luego se discute para el común. ¿De qué otros estados nos están viendo? Monterrey. Chetumal ya salvado. Y los campechanos, chavo. Y los caos también. Oye, ¿sabes por qué los campechanos no salen de su estado? ¿Por qué? Porque ven el primer retorno y regresan. Hablando, fíjate que somos también internacionales porque nos ven en España. ¡Wow! Y nos ven ahí en Galicia. Y saludos a todos los gallegos. Gracias a todos por los que nos están viendo ahí. Y yo les mando un saludo a mi amigo, el buen Maradona. Ah, ese es en Argentina. No, es acá cerca de Tizimín. Pues que todo el mundo nos ve y a todos los que nos están viendo les mandamos un saludo. Un saludo cordial desde México. Un abrazo. Aquí sí decimos un caluroso. Que nos va a ver por medio de Facebook a rato, que nos va a ver en Chetumal. Así es. Y a todo. Se me estaba olvidando a alguien. A la esposa de mi amigo Luis. María Tere Cocón. ¿Y eso qué es aquí del país? La verdad, imagínese si fuera de China, ¿cómo le diría su nombre? ¿Cómo le dirías? Ay, no sé. Yo le mando saludos a mi amigo el Tadokiari. ¡Ajazo! Pero no lo dijiste en chino. No, es japonés. ¿De qué otros saludos, Mayrita? Nos ven también en
En Chile. Ay, ay, ya empezamos a jugar. ¿Ya? Ay, me recuerda la conciencia. Pero les mandamos saludos a todos los chilenos. Así lo vean a todos los chilenos. Tenemos gente de Venezuela que también nos ve. Gracias. Que llegues a la transmisión. Gente en Colombia también. Muchas Gracias. Ahí se acuerda de nosotros. En República Dominicana. Así, todos los dominicanos. Merengue. Dominicano, yo soy. Báilame el merengue, ya me acordé, es lo que baila. Machucalo, machucalo, machucalo. Dominicanos. Y los que están del otro lado de la isla ahí de Dominicana son los haitianos. Son los patrones haitianos, a todos mis amigos. A todos los negritos. A todos los bochitos mismo. Bueno, pues vamos a cortarlo. ¡Vámonos! ¡Córtala! ¡Regresamos! ¡No te pierdas! Paraíso Cancún, televisión y radio. En las noches del Jaguar. Fuego si quieres que te olvide. Méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras. Y después, por amor, declárate inocente. Haz a un lado tu orgullo y tus encantos. Yo te voy a querer de todos modos, porque soy superior con mi cariño al amor que te tengan entre todas. Si vas atrás del mar, atrás del mar, ahí te sigo. Si vas al cielo azul, al cielo azul, yo voy contigo. Préndeme fuego si quieres que te olvide. Méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras y después, por amor, declárate inocente. ¿Quieres que todo el mundo te conozca? Utiliza las redes sociales para anunciarte. Nosotros te ayudamos. Tu marca, tus servicios, tu producto se verá mejor en Paraíso Cancún. ¡Papadillo, papadillo! Oye, estoy jugando el avioncito, ¿te acuerdas? ¡Pa, pa, pa! Ahora, muy bien. Juegos de. ¿Tú qué jugabas cuando eras chiquito? Yo jugaba la chimbomba. La chimbomba. Oye, fíjate que ese famoso chimbomba, yo lo conocí con otro nombre. ¿Ah, sí? Y por la forma que tiene la maderita así, con la punta a los lados, yo lo conocía como bolillo. ¿Bolillo? Ya ves que los bolillos tienen forma así, puntiagudas por ambos lados. Ah, sí. Para los que no sepan ni qué es chimbomba ni conozcan un bolillo. Ahí se los voy a escribir, es un palito, así como de unos... 30, ¡no es un palito! ¡No! Estoy hablando de este, no de mi persona. ¡Ah, bueno! Sí. ¡Hago, sí! ¡Continuamos! Sí, ya lo sé. Es un trozo de madera, de forma... así. Es un pedazo de palo de escoba. ¡Qué máquina! Me va a agarrar un palito. Que cada lado le sacan punta. Sí es. Lo ponen en el piso. Y con otro palito, ese ya varía el tamaño. El tamañito, sí. Que puede sacar. Con ese le pegan en la puntita.
y vuela. Y en el momento que va en el aire, tiene que salir volando debido al golpe que le da uno. ¿Y después qué hace? ¿Sabes si es cierto? Puta, nomás le grito, ¡aguas, güey, agáchate! Y regresa el dibujo. Eso, es lo que hace. Ya. ¿Y luego qué haces? Ya cuando lo que es la quingoma lo le pega, sale volando, lo vas midiendo. Tú mismo le vas a calcular cuántas medidas tiene, dependiendo del palito que tengas. ¡Ah! Sí. ¡Uy, puta! ¡A dos! De aquí al día son dos. A ver, miren, entonces, de acá, ¿cuál es? Un ejemplo, vamos, donde está el niño, ajá, este del pequeño, ¿cómo se llama? Sí, el Máximo. Max. ¿Sabes el Max? Sí. Max, tío, velo. Sí. A ver, Max. Vamos a esperarme. Mira, ahí se va a quedar el bombalín. Ajá. A ver, ¿a qué distancia está el bombalín de él? Ahí, con el metro. ¿Cuánto? ¿A cuántos pasos? Porque son por pasos. Exactamente. ¿Cuántos? Cinco. No, son... A mis pasos, como están cortitos, son como seis pasitos. A ver, échale. Pero. Seis pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Nada! ¡Ah, de eso se trata la quimbomba! Sí. La quimbomba es eso. De ser calculador. Exactamente. Por ejemplo, si tú fallaste, entonces ya le toca la oportunidad al otro. Sí. Y ya. Pero pueden ser las medidas así, de a pasitos o de a pasos normales. Paso normal. O de a pasototes. No, o sea, de ello, de a pasote. Ajá. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! ¿O sí, qué no te dicen a ti así? Ah, no. El que venga a pasote. Venga a pasito. A ti de pasito. Oye, Bombalín, ¿no tienes hoy una magia? Pues no es magia, digamos. Un truco. Ajá, es otro. ¿Qué nos vas a tener una cuerda o algo así? Pues, mira, tengo a mi asistente. A ver, tráeme la cuerda, asistente. No, la maderita. Al cámara. A ver, mientras, tráelo completo. Vente, Bombalín, vente. Aquí estamos. Ahora sí. Ah, ¿a quién le gusta la magia? ¿Por qué? Yo no traigo magia. Nada más nos hace majes. Ajá, exactamente. Esta varita, a mi amiguito se lo voy a entregar, en buena onda. Y él lo va a agarrar. Agarra. ¿Ya lo vieron? Él lo agarró. Ya. Vas para acá, Bombalín, porque luego la camarógrafa no te ve. Ya lo agarró, ya estaba con el público. Pero, ya me estaba yendo con el público. ¿Para qué le dije? ¿Por qué no la agarraste? Mira, para que vaya en buena onda, entonces sostén lo que. Ay, perdón. Ahora sí. Bueno, ahí está. Esta es la segunda. Agárralo bien. No lo vais a soltar. Levanta tu chica. El otro. Este, presiónalo aquí. Ahí está. Suéltalo. Presiónalo con tu chica. Ahí está. El otro, abre tu chica. Presiónalo también. Pero presiónalo fuerte, ¿eh? No lo vais a soltar. ¡Ahora sí! ¡Pu! ¡Ey! ¿Qué onda? Estoy diciendo que lo agarre, que lo sostenga. ¡No tiene fuerza tu chic! ¡No se le puede! A ver, ponlo otra vez. Ponlo, manténlo así. Mira, con esa... Ahora sí, con tu mandíbula lo vas a presionar, pero no lo vais a soltar. Así que, a la cuenta de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora sí! Hey. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No tienes fuerza! Mira, no, está para allá, chavo. Bueno, pues ahora sí, lo vas a sostener. Ahora sí. ¡Presiónalo! ¡No tires ese! ¿Ya viste? Y el último lo detaste. Bueno, para que vean, así como está él, presiona con tu diente. Ahora trata de caminar. ¡No! Es magia. Ahora sí me hizo la magia de Bombalín. Ya sabe que tenemos aquí al mejor de lo mejor y la diversión, como siempre con Bombalín. Si alguien te quiere invitar a su fiesta, ¿a dónde se debe comunicar? Muy facilísimo. Me pueden encontrar en Facebook como Luis Bombalín Show. Y lo están mirando aquí, exactamente. O si no, en el WhatsApp.
en el 99 82 65 71 20. Sí. Los que nos están viendo en la transmisión directa, ahí les va de nuez. Ahí estamos, por medio de Facebook me pueden localizar como Luis Pongolín Show. Ahí estaremos en sus fiestas. Y en el número de WhatsApp es 99 82 65 70 21. Bueno, Pongolín, qué chido. Pues invítenlo, ya tenemos la zona de diversión. Tenemos para la próxima entrega de Chuponcito. ¡Ándale! Ah, ya, yo puedo invitar a mi amigo Chuponcito. Ah, sí, claro. Sí, claro. Sí, cómo no. Ya tenemos. Aquí. Hasta acá, porque mira, la cámara me falta todo. Está fallando mi servilleta. Mira. Tengo tres globos diferentes. Tarán, tarán. Ah, no, el otro es igual. Tarán, tarán. Sí, es como ¿cómo se llama? No es como aquel. Saludos. Bueno, sí, pero están iguales, ya no sé. Bueno, ¿qué color quieres? Un color que prefieras. Ese. Bueno, pues lo vamos a hacer con el azul. De veras. Ahora sí, vamos a. Primer paso, vamos a inflar el globo. Una, dos, tres. Espérate. ¿Te tapo la fuga? Porque hasta acá se está saliendo. Entonces voy a respirar profundamente. Aire. Oye, ciérrate, por favor. Ahí va. Una, dos, tres, una vez más. Este ya está. ¿Qué pasó? ¡Ya se me fue el aire! ¡Ah, ya sé! ¡Hay fuga! ¿Te la tapo? ¿Sí? ¡Te tapo la fuga! ¡Yo te la tapo! ¡Tápala! ¡Ahí les va! ¡Una, dos! ¡Una, dos, tres! ¡Ya vieron! ¡Tápale más! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! Ahora sí. ¿Comiste chipasilla, verdad? Ah, no, frijolito. Bueno, frijolito con puerco. Frijol con puerco. Ahí es para acá. Ahí se agarra. Pero te viene aquí. ¡Ay! ¡Ey! ¿Por qué lo desatas? No, si ves que costó trabajo, El aire no da gratis. Sí. Mira, amigo, está tapando. Bueno, prepárate. Una. ¡Ey, staff! Una. Ahí va. Dos, tres. No tapaste la fuga, por no se infla. Tú es que traes una semilla. Allá. Pero de aguacate, cabrón. Ahí está. Ahora sí. Vamos a hacer un pequeño perrito. ¿Sabes cómo hacen los perritos? Sí. A ver cómo. ¡Qué miau! Es una mezcla de gato con perrito. Lo que pasa es que se crió con gatos. Ah, bueno. ¿Y sabes cómo hacen los pollitos? ¿Cómo? Verdecito y aguadito. ¿Sabes cómo hacen? Con casi rostizados. Es que me quiero echar un pollito. No le estoy echando a mi pollo. Ah, de veras. Saludos a pollo. De veras. Saludos a todos. Aquí yo te voy a. Yo tengo pollo. Sale. Bueno, vamos a hacer un pequeño perrito. Un pequeño perrito, ya. Sale, échale. Esa es la nariz del perrito. Tenemos. Ana, dos, tres. Va a ser un perro. No es perro. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y ahí tenemos sus patrullas. Ahí está. Pero está muy chica su nariz. Es que yo estoy principiando de. Globo flex. Ok, ahí tenemos otra vez. Dividimos. Una. Otra de las patrullas. Otras patrullas. Y otras patrullas. Y otras patrullas. Y es un perrote. ¡Ahí está! ¡Ahora sí! No. ¡Ahí está! ¡Ahora sí que hubo perro! ¡Ahí está! ¡Es de mi mascota! ¿Se puede decir que puede ser un perro caliente? Sí, también. Sí. Pero entonces suena en horario familiar. Estamos. Y mientras, nos vamos, ¿qué te parece si con una canción
Oye, es cierto, también lo invitar ya. Sí, 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 y la dejamos con una canción muy hermosa. ¿Qué va a cantar ahora, productora? Ya, 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 ya. Bueno, nos dejamos con la voz de Carmela Rodríguez, que nos canta. ¡Fuerte los aplausos! Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego ni era lumbre. Las distancias apartan la ciudad, las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se cubrió de hiel, y mi cuerpo entero se llenó de frío, y estuve a punto de cambiar tu mundo, y cambiar tu mundo por el mundo mío. Ay, corazón. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se cubrió de hielo, y mi cuerpo entero se llenó de frío, y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. ¿Quieres que todo el mundo te conozca? Utiliza las redes sociales para anunciarte. Nosotros te ayudamos. Tu marca, tus servicios, tu producto se verá mejor en Paraíso Cancún, televisión y radio. Ah, chica, no soy aú, soy. ¡Ay! ¡Mami Vidente! ¿Cómo está Mami Vidente? Aquí concentrándome, Jaguar, para poder leer las cartas del horóscopo de esta semana. Se tiene que concentrar uno. Tengo que alcanzar un nivel de concentración máximo para que esto me pueda salir. ¡Ah, chica! ¿A poco? Sí, acompáñame. Te acompaño. Empecemos con el mantra. Un mantra de liberación. Mantra de liberación. Este mantra lo vamos a hacer cada vez que hagamos los horóscopos para poder liberar estrés. Así es. ¿Listo? Háganlo con nosotros, amigos que lo están viendo. Hagan el mantra. Nos concentramos. Nos concentramos. Y hacemos como abejitas. Y repetimos. Repetimos. Vayan. Todos a chingar a su madre, oye, qué chida manta de ilusión. Ay,
siente bien. Se siente chido. Les invitamos a todos los que nos están viendo, hagan ese mantra. Háganlo al despertar. Es en serio. Van a sentirse liberados. No van a tener estrés y cuando empiecen a trabajar va a empezar genial su día. Sí, cuando van en el tráfico, que quieren sentirse liberados, hagan su mantra de liberación. Que les cayó su vieja y que las cachó con la otra, hagan su mantra. Mándenla hacer a su mujer el mantra. Fabi Vidente, ¿qué nos tienes el día de hoy? El horóscopo de la semana. El horóscopo de la semana. El horóscopo. Ya me puse el masturbante para poder entrar en mi papel. Oye, la Fabi Vidente. El masturbante te da un poder especial, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Aquí es donde se concentra toda la magia para poderla pasar a las... Esta vez vamos a leer unas cartas. Por medio de las cartas vamos a decir los signos zodiacales. Vas a hablar entonces lo que nos depara para esta semana. Así es. Qué chido. Bueno, mis amigos, ya saben, escríbanos para todos los que nos están viendo. Pidan su horóscopo. Su horóscopo, ponen hashtag horóscopo, hashtag mami vidente y ponen su horóscopo para que aparezca en el siguiente programa. Sí, para que sepan qué signo es ustedes, y mami vidente con mucho gusto les va a decir lo que les depara en el futuro. Y que si en su trabajo está una pelirroja, es la que se le está sonsacando. Cuidado, ella se lo está sonsacando. Así como, ya lo dijo, mami vidente. Y vamos a escucharla, mami vidente, con mucha atención. Empezamos. A concentrar y posar toda nuestra energía, desde el masturbante hasta las cartas. Oye, no tengo masturbante. No importa. Pues ya lo practicaré después. Listo. Qué chido. No tienes que más leer. Síguele. Perdón, pero gracias, producción. Gracias, se les agradece. Aquí no llegó, pero bueno. No. Okay. De oreja a oreja la sonrisa. Sí. Está chido, ¿no? Es el incienso. Es el incienso. Para entrar. Ya veo oso. Es incienso del oso. Del oso. Sí. Sale. Del cuatro rosas, no sé cómo se le llama. Okay. La banda. Ya. La banda. La banda. La banda de los manchitos. Ya, empecemos. Vamos a empezar con los, signos de fuego, que son Aries, Leo y Sanitario. Ok, para todos los que leen, de Leo. Que leen en el Sanitario y sueltan sus aires. Sí, claro. Okay. Saludos a Pomarix. Que tiene una fuga. Sí, luego quiere que se lo trate. ¿Qué te prestas? No, el que lo prestas. Ok, vamos con los signos de fuego. Sí, Aires, Leo y Sanitario. Ellos suelen ser muy apasionados y temperamentales. Vamos a ver qué dicen las cartas. Nos concentramos, usamos nuestra energía. Y... ¡Esto! ¡Va! ¡La araña! ¡Ay, otra hermana! ¡Ahí está! ¡La araña! ¡No tenía! ¡El músico! ¡El músico! ¡Saludos a todos mis cuates allá del sindicato de la croc! ¡Las caras! ¡Las caras! La cara, todas las caras. El camarón. Con todo y arrimón. El valiente. ¿Y esto qué me quiere decir, valiente? Quiere decir, como los signos de fuego son muy apasionados y temperamentales, quiere decir que les gusta llevar serenata. ¡Ay, con cualquiera! Para estrecharse. A cualquier araña. ¡Aguas! Yo conozco varios que si son, agarran cualquier araña. Y luego,
se creen muy valientes y se les encoge el camarón. Después del arribón se les encoge el camarón. Ok. ¡Oye, mami viviente! ¡Oh, la sabiduría que tienes, mami viviente! Ok, sigamos con los signos de tierra. Tierra. Ellos son tarugos, tarugo, virginios y capricornios. Pues no creo que haya muchos virginios, pero... vamos a hacer el mantra. Ay, mami viviente, se me hace que usted sí comió frijol con cuerpo. Y le echó bastante perejil y ajo y cebolla. Bastante se pone morada. ¿Con qué se bola, hija? ¿Con qué se bola? Okay. Los signos de tierra suelen ser muy realistas, tienen los pies demasiado así bien puestos en la tierra y son muy materialistas. Ah, yo los conozco, esos son los que trabajan en el obra de aquí atrás. Saludos a todos mis cuates, los de la obra de aquí. ¿Quién está construyendo? ¿Quién en la tierra? ¿Quién los pies en la tierra? Hacen muy bien la mezcla con la grava, la arena, no es el polvo, ¿no? Con la tierra. Y ponen ahí todos sus saludos a los ingenieros de la construcción. Ah, sí, claro. Mira, ya hizo un relato con las capas. Oh. Ok. Va. La bota. La bota. Los pies bien puestos en la tierra. Echa la bota. La corona. Ay, pero bien fría. El diablo. Diablo, no me contesta. La escalera. Sí, la escalera azul. El sol. El sol, el sol sale para todo. ¿Cómo quieres el sol? ¡Porque la playa! Ok, los signos de tierra suelen ser realistas y materialistas. Salió la bota. La de atrás, pase de este lado. La bota. La corona. La corona. Ahí nos dice que tienen los pies bien puestos en la tierra y son muy materialistas. Tiene sí. Que haber cash. Sí, porque dinero, tiene que haber dinero. Sí, hablan de coronas que les gusta tener la cabeza bien puesta. Ah, ok. Bueno. Luego, ahí, ¿qué sigue? Y aquí nos salió el diablo. ¿Qué hacen los signos de tierra? Puras diablos. Ellos, no, ¿sabes qué pasa? Que cuando te dan un consejo suelen ser muy crueles. ¿Son porque son, sí, son demasiado realistas y te aterrizan de un... diablazo. De un tazo en el... así. Fíjate, sí, a mí me ha tocado mucho eso que me dicen, aguas con el diablo, aguas con el diablo, ahí en la Merced, ahí. La central de abasto se lleva con su diablito. Ah. Ok. Nos toca las escaleras y el sol. Eso es porque ellos son demasiado materialistas. Siempre quieren estar en la cima. ¿Y qué es lo más alto que tenemos del universo? Sí. El sol. Bueno, en nuestro... aquí, este, ¿cómo se llama? En lo que nos corresponde de nuestro pequeño planeta Tierra. En nuestro sistema solar. Así es. Saludos para todos. Oye, qué chido está eso, ¿eh? Pero sí. Como dice, la bamba, para bailar la bamba se necesita una escalera grande, una chiquita y arriba y arriba. ¿Y a dónde iremos, mami viviente? ¿Cuál nos falta? Ok, nos toca el signo de los signos de aire, que son los Géminis, las Libras y los Acuario. Ah, sí. Ellos suelen ser consejeros. Se meten en todo, son bien chismosos y son muy intelectuales, se creen así como muy nerds. Yo no soy eso, pero... Ay, yo sí. ¿Tú sí? No, yo no, yo sí. Ah, pues échale más. Ok, nos sale la sandía, la garza, la garza, la bandera. Pásanos a mí, la bandera que viene, mañana te toca los calzones. La muerte. Con catelazo. Ah, sí. La dama. La dama. La lotería. Lotería, lotería. No, te falta un peso. Ah. Ok. Ellos son consejeros e intelectuales. Aquí nos sale la sandía.
No sé por qué salió la sandía. ¿Cómo salió la sandía? Pase, pase la sandía. ¡Qué rica la sandía! ¿Ahorita que hace calor? ¿O hace una agüita de sandía? ¿Una agüita de sandía? Sí, imagínate. No lo hagan cuando estén crudos. No, porque les puede dar una congestión alcohólica. Ni comer plátano. No, es un pasolito. Buen consejo. Ok, la garza. ¿Sabes qué? Bueno, para la cruda, el zumo de camote, así, en balas, al mercurillo solo. Bueno, a todos los que les gusta la cruda, a ti puedo dentro la cruda, don Mali. Yo lo tomo, yo soy un niño. Ya no dentro la cruda. Ya no. Pero ya no dejo la cruda. Ya me desconcentré. Así que sí. Aquí nos sale la garza. La garza va de acuerdo con su tío de Romalí. Va de acuerdo con los acuarios. ¿Por qué? Porque gusta meterse al lago. Por eso. Sí, y ahí la pesca. Y sale la bandera. La bandera. Es que pero no la bandera de las lavanderas de. De las lavanderas de. La lavandera. ¡Ah! ¡Aquí con la bandera! Oye, es que ya estamos empezando el mes patrio. Oye, sí es cierto. Ya estamos a un pasito en septiembre. En septiembre. Estamos en septiembre. Sí. Ya empiezan las fiestas patrias. Sí. Y por eso salió la bandera. La bandera. Ok. Nos toca la muerte y la dama. Sí. Eso me recordó unas viejas placas que salen de ahí que muy buenas, pero están flacas. Pues sí, ¿verdad? Pobrecitas, hay que darles al día. Hay que llevarlas con el nutriólogo. Sí, hay que llevarlas con el especialista en nutrias. ¡Claro que no! Sí, para que les vean. Hay que llevarlas a cochineo. A comer con chuperro. Ah, sí, a la cochineta. Y pues, a los albutes. ¡Oh, qué mero! ¡Hijos! Pero en fin, mami, mi diente, ¿eso es todo? ¿O te falta algo? No, falta los signos de agua. Ah, pues échale, porque mira ya la cámara. Ok, chin. Es que te. ¡Ay, mamá, tú me distraes! Así es mi concentración. Ya okay. No te rompo nada. Va, los signos de agua. Cáncer, Escorpión y Piscis. Ellos son emocionales y muy sensibles. O sea, tantito les haces. ¡Ay! O sea, se emociona con el masturbante. El masturbante los pone locos. Abre. Ok, el corazón. Ellos son muy emocionales. Tienen corazón de pollo. Pollo. De pollo. Sale el pino. Son muy sensibles. Ay, me acordé de una amiga que ayer vino, la voy a ver muy seguido. Saludos, amiga. Ok. El catín, porque son fríos. Buena onda. Son ¿no? delicados. Ok. Y nos sale la sirena. La sirena. Sí. Ah, mira la calle de la sirena. Saludos. Bueno, luego paso a pagar. Sí. Yo no habrá sido ido por no pagar. No, luego voy. No le crean. No me han dado la tanda. No. No voy. No le crean porque a mí me debo lo de su tanda. Y el árbol. Ellos son emocionales y tratan de mantenerte al. Así como muy en contacto con ellos para que puedas tú como neutralizarte. ¿Ok? Estos han sido los horóscopos. Te voy a echar las cartas, Agua. ¡Ay! ¿Qué es? A ver. Te voy a echar las cartas a ver qué te sale. A ver. En esta semana vamos a leerle las cartas. Te voy a echar las cartas. ¡Ay! Las cartas. Sí, espera. Ya se te durmieron. Ahí van las cartas para Agua. Esta noche me voy de parranda para ver si me puedo quitar.
revivir. ¿Por qué no? Esta noche le doy serenata, no me importa perder o ganar. Esta noche le canto ese ingrato, tres canciones que lo hagan llorar. Si me matan al pie de su red, a lo macho me harán un favor. Ya traté de vivir sin mirarlo, ya luché por no ser infeliz, y tan solo encontré dos caminos, o lograrlo o dejar de vivir. ¿Quieres que todo el mundo te conozca? Utiliza las redes sociales para anunciarte. Nosotros te ayudamos. Tu marca, tus servicios, tu producto se verá mejor en Paraíso Cancún. Bueno, mis amigos, ya saben que estamos aquí en Paraíso Cancún Televisión y Radio en las noches del Jaguar. Que hoy tuvimos como invitada muy especial a la hermosa voz de la montaña, Carmelita Reyes. ¡Bravo! Carmelita, qué bueno que viniste el día de hoy a este programa. Mayra, te quería hacer unas preguntitas. Sí, ¿dónde te podemos localizar si queremos que nos amenices alguna fiesta? Aquí en Paraíso Cancún, Televisión del Radio. Ah, que nos marquen aquí. Ah, entonces, cualquier cosa si quieren contratar a Carmelita. Carmelita Reyes, la voz de la montaña, marquela los números en el estudio que son el 251-8915 o las redes sociales de Paraíso Cancún Televisión y Radio. Puedes también contactarte en Las Noches del Jaguar, Los Amigos del Jaguar. Esas son páginas. Las Noches del Jaguar, Cotorreando al Ratón, pero también búscanos en YouTube. YouTube.com/ Televisión y Radio. Ahí están todos los programas que han sido grabados en este foro. Y en el otro que tenemos también. Desde hace ya 4 años llevamos haciendo el ridículo, haciendo los programas. Doctora, ya 4 años. Vamos. Dos para el quinto. Ay, me das el día, por favor, para ahí ponerlo así en la agenda. Bombalín, también tenemos a Bombalín que nos dice en dónde te podemos localizar, Bombalín. Claro que sí, es muy fácil allá por el de Facebook. ¿En el Facebook? Facebook. Aparezco como Luis Bombalín Show. Yo tengo una pregunta para Bombalín. Bombalín, ¿por qué tu mamá te deja tener Facebook? ¿Por qué? Ah, es que yo lo tengo, pero a escondidas. Mira, si me ve mi mamá, no me la acabo. No, hombre. Yo conozco a varias que no se la acaban. Porque su mamá la regaña. No, si supiera. Mi mamá es una de ellas que utilizaba las chanclas voladoras. ¿Sabías cuál es esa? No, sí. Cuando tú le decías a tu mamá, tú ya estabas como a 3 metros corriendo, nada más agarra y su chanca por allá, pum, me la agarra, tiró, pum, retrocedí, te pegaba la cholla. Ella sí tenía tecnología avanzada. Ah, sí. Tenía al radar la chancla. Sí. Y fíjate, y si falla, solito vuela, da y gira alrededor, da y gira hacia ti. Sí. No, imagínese. Ah, pero cuando te subes al árbol y ¿qué te dice? ¡Has de bajar un día, José! Yo conozco a alguien, y no me voy a dejar mentir, a Santos Moreno, es mi hermano. ¡Santos! Un día dice mi mamá, ¡ya saldrás del baño! Así me dice la productora. A mí no me tocó eso porque yo me portaba bien. ¡Ay, ajá! ¡En serio! Porque ya soy bien.
la tenían tranquila, le decían, toma tu celular, mijita. Y ahí se quedaba como estaba. Ah. Sí. No. Bueno, pues amigos, esto fue el día de hoy, el programa de Las Noches, Noches del Jaguar. Les invitamos para que la próxima semana nos sigan viendo y vamos a festejar el patrio. Con harto tequila. Nosotros ya comenzamos. Con la agüita tamarindo. Yo voy a traer mi agüita de horchata. Horchata se escribe con la cheta. Se escribe con la cheta. A ver, sí. Horchata. Parece que sí. Sí, ¿verdad? Si no diría horcata. ¡Nos vemos la próxima semana! Se acabó el programa. Pero nos vemos la próxima semana aquí en Paraíso Cancún, Televisión y Radio. Paraíso Cancún, Televisión y Radio de México, para todo el mundo.